estamos prestando servicio de hospitalización de sala COVID. Tenemos el tercer piso, aunque ahorita tenemos muy pocos pacientes, pero está el piso. Tenemos hospitalización general y servicio de ginecología y atención de partos. Un balance positivo, la verdad. En los primeros meses, pues, como todo, empezando a conocernos por la comunidad, pero posteriormente, gracias pues, a los medios, a la referencia de los mismos pacientes, hemos tenido una gran acogida. Puerto Salud pues, nos ha apoyado y nos ha brindado en cuestión de equipos biomédicos actualizados y el personal suficiente pues, para atender a todo este tipo de pacientes, ¿no? Empezando pues, desde los médicos, enfermeras, auxiliares y terapistas respiratorios. Puerto Salud va creciendo no solamente en sus políticas de seguridad, en sus políticas de humanización, en sus políticas de calidad de la atención, siguiendo los lineamientos de las certificaciones y las acreditaciones institucionales, todo enfocado en mejora de las condiciones de atención a nuestros usuarios. Una de las estrategias más importantes que ha caracterizado la administración en cabeza del señor alcalde Germán Chamorro de la Rosa es que cada una de las dependencias, entidades descentralizadas, empiecen a trabajar desde el territorio de la mano con la comunidad. Es por esto que Invipasto arranca nuevamente con las convocatorias para los mejoramientos de vivienda rural. ¿Cómo lo estamos realizando? Estamos realizando unas convocatorias en las plazas principales de los centros poblados de cada uno de los corregimientos. En el caso de las semanas pasadas estuvimos en el corregimiento de Obonuco, pasamos al corregimiento de Jongobito y se realiza una priorización teniendo en cuenta la necesidad de cada uno de estos núcleos familiares. Y es una gran ayuda, pues Dios quiera y nos ayuden con esto. Es muy bueno, pues excelente esa idea de que se transporte hasta acá. Muy bien, todo el personal muy amable, pues me sentí satisfecha con todo lo que están presentando ahorita. Desde la supervisión de seguridad en trabajo de Avante hemos venido acompañando a los equipos de interventoría y de contratista del proyecto Carrera 27 fase 4 en aras de cumplir con los protocolos de bioseguridad, dando un cumplimiento normativo a la hoy vigente resolución 777 y también a la circular 047 del 5 de agosto emitida por el Ministerio de Trabajo. Esta última invitando a todo el sector privado a que ejerza dentro de su campo y dentro de su empresa, por supuesto, la vacunación para COVID-19. En este sentido, se ha articulado el contratista de obra y también el contratista interventor para desarrollar esta gran jornada de vacunación el día de hoy. Agradecimientos a la Clínica Provincial de Salud que nos gestionó esta actividad y pudimos pues, vacunar casi al 70% de los trabajadores de acá de la obra Consorcio Carrera 27. Invito a toda la comunidad, a todas las obras, a todas las empresas privadas que organicen estas jornadas de vacunación con el fin de ampliar pues, que todas las personas se vacunen. No es obligatorio, pero sí es una responsabilidad de todos y un bien común vacunarnos. Yo me vacuné porque quiero proteger a mi familia y quiero proteger a mis compañeros de trabajo. Yo me vacuné porque quiero evitar el contagio en mi familia y también aquí en la empresa donde estoy laborando para proteger a mis compañeros de un posible contagio. Buscando nuevas estrellas, boxeadores del mañana, ya dimos unos triunfos en este mes de abril con el muchacho, con el deportista Dubán Melo, obteniendo dos títulos nacionales, una de plata y una de bronce, por lo cual mi proyecto es seguir fomentando el boxeo aquí en el departamento de Nariño y sacar nuevos campeones para que ingresen a la selección Nariño y después ingresen a la selección Colombia. Mi ambición es llegar a ser el mejor boxeador de Colombia. El boxeo me ha cambiado como mejor persona, más disciplinado. Estoy superándome para ser un mejor
boxeador, ganar los títulos mundiales si Dios lo permite, y con mucha motivación seguir adelante. Será seguir entrenando para obtener más triunfos y seguir con lo que me gusta, pues seguir luchando y pues llegar a mi sueño que es ser campeón mundial, representar a Colombia. Y pues gracias a esto pues he salido de malos caminos y sigo entrenando fuerte.